guys and welcome back. If this is your first time, I hope you will stay. Espero que te quedes. Hoy toca hablar de unas expresiones que tienen que ver con el cuerpo. Okay, so expressions to do with body parts, if you like. Tengo un poco de frío, así que me voy a poner esto un poco para ver si me caliento. Right, perdona. Es que dibujo súper mal, dibujo fatal. Pero como puedes ver, este es un ojo, pelo, lengua, uña. No sabía cómo poner carne, pero esto es carne. ¿Vale? La espalda, pie, cabeza, brazo, pecho, oreja y nariz. Ya está. Mis alumnos siempre se ríen de mí porque dicen que dibujo fatal. I don't mind, no soy Picasso. Ok. Aparte por 10, ¿y por qué solo he puesto 10? Porque hay muchísimas otras expresiones con partes del cuerpo. Y no tenemos mucho tiempo hoy, así que estas son las 10 que he elegido yo. Costar un ojo de la cara. Costar un ojo de la cara quiere decir que algo cuesta mucho dinero. En inglés, ¿cuál es la expresión? It cost an arm and a leg. We would say it cost, so to cost, an arm and a leg. Okay? Que cuesta mucho dinero. ¿Vale? Mi coche me costó un ojo de la cara. Me costó muchísimo dinero. El segundo, tomarle el pelo a alguien. Cuando te burlas de alguien, te ríes de él un poquito. Okay. Por ejemplo, mi amigo me tomó el pelo diciéndome estas tonterías ayer. Okay. He pulled my leg yesterday. To pull someone's leg. To pull one's leg. Esto es bastante popular en inglés también. Tomarle el pelo a alguien. Burlarse de alguien. Okay. Esto me gusta, no tener pelos en la lengua. ¿Cuándo utilizamos esta expresión? Es para explicar que alguien habla lo que piensa sin tener limitaciones, okay? So it's basically when you say whatever you think and you don't really think about the effect you might be causing to the person who is listening. You just say what you think, what comes to mind. Okay, just to speak your mind. Creo que es la expresión en inglés, speak one's mind. Okay? Speak one's mind. El tercero, ser uña y carne, quiere decir que estás muy conectado a alguien. So, you're very close to someone. Mi hermana y yo somos uña y carne. Okay? So, my sister and I are very close. We have a close relationship. Okay? Close relationship. Okay? Ser uña y carne con alguien. El cuarto, dar la espalda. La espalda. Dar la espalda es cuando ignoras a una persona o no le das el apoyo necesario. Okay? So, ignoring someone or just not giving them the necessary support. Okay, so, yeah, to turn your back on someone, really. Yeah, to turn your back on someone. Okay, me dio la espalda cuando más le necesitaba. Okay, turn his back when I most needed him. Okay, right. No tener ni pies ni cabeza. Es una de las expresiones que se utiliza para expresar que algo no tiene sentido. ¿Qué? Un ejemplo. Leí la carta de disculpas que me escribió y no tenía ni pies ni cabeza. No tenía sentido. ¿Qué? So it's a bit pointless. It makes no sense. No sense. Okay?
another common one que se utiliza mucho y es que se rinde, okay? To give up, okay? To give up. Lo puedes usar para no solo para personas, para situaciones. Por ejemplo, el mal tiempo no da el brazo a torcer. So it won't ease up, it won't stop, it won't give up. Okay? Muy bien. Esto me gusta mucho. El pecho. Tomarse las cosas a pecho. Y es cuando tomas las cosas con mucha seriedad. Okay? Por ejemplo, estaba bromeando ayer, pero mi hermano lo tomó muy a pecho. Okay? So I was joking, but he took it very seriously. So to take something very seriously. Take it to heart. Take, ink is running out. Me quedo sin tinta. To take seriously. Or to heart. Mejor. ¿Vale? Número 8 tenemos meter la nariz. Okay? Meter la nariz. Mi vecina se mete la nariz donde no le llama. My neighbor is very nosy. Okay? So always getting her nose into where no one needs her. Le mete la nariz donde nadie le llama. Okay? Meterse en asuntos ajenos. Muy bien. Y el último, estos son orejas. No parecen orejas porque dibujo fatal. Lo siento. Voy a tener que aprender a dibujar mejor. Vale. Parar la oreja quiere decir poner atención. Okay? So, to pay attention. To pay attention. Pay attention. Okay? Para la oreja, esta información es muy importante. Okay? Para la oreja. Okay. Espero que esto te ha sido útil. And if you need any help at all, you know what to do, déjamelo saber. Okay? Cualquier información, ya sabes dónde encontrarme. Y hasta la próxima vez, chicos. Adiós y buen fin de semana.